Rafael Santos Borré deja River Plate y es anunciado como el nuevo jugador del Eintracht Frankfurt en la Bundesliga. El colombiano llega al fútbol alemán tras haber quedado libre en River Plate argentino y firma 4 temporadas. Vestirá la camiseta de las Águilas hasta el año 2025. En este momento, el jugador se encuentra disputando la Copa América con Colombia, donde jugará las semifinales contra Argentina. Para Borré, será su tercera ocasión que juega en Europa tras pasar por el Atlético de Madrid y Villarreal. El Eintracht Frankfurt finalizó la temporada en la Bundesliga en 5º lugar, por lo que Borré jugará la Europa League la temporada que viene. El equipo alemán ya tiene sustituto de André Silva, que se fue al Leipzig hace un par de días. El joven de 25 años llegó a River Plate en agosto de 2017, donde ha jugado 147 partidos oficiales, anotando 55 goles y conquistando 5 títulos, entre ellos la Copa Libertadores en 2018. Además, ha sido el máximo goleador durante el ciclo de Marcelo Gallardo, pieza clave en las conquistas de la Copa Argentina y la Supercopa Argentina en 2019. Rafael Santos Borré es un jugador muy interesante que ya ha adquirido experiencia en el fútbol de clubes europeo. Nos ayudará con su instinto y precisión de gol. Estamos felices de haber ganado a un jugador de talla internacional. Es una muy buena transferencia para nosotros, tanto a nivel deportivo como económico, dijo Marcus Krösch, director deportivo del Eintracht, sobre su nuevo jugador. River se despidió del jugador en las redes sociales. Después de casi 4 años vistiendo nuestros colores, Rafael Borré continuará su carrera en el Eintracht Frankfurt de Alemania, dice el tuit. Mientras tanto, el Eintracht Frankfurt lo comunicó en sus redes sociales con un video en el que lo comparaban con un águila. En el equipo alemán, Santos Borré se suma a 2 latinoamericanos, Tuta de Brasil y Rodrigo Salazar de Uruguay.